así la situación, la gente tiene miedo de andar por esta peste que está pasando y todo hemos venido abajo. ¿Hoy has abierto? ¿Has vendido algo? No he vendido nada. ¿Desde qué hora estás? Y estoy desde las 7 de la mañana. Y todos los días, cada día va peor esto. Y no hay venta de nada. Yo vengo por la situación que tengo 4 hijos que darle de comer y bueno, tengo que venir, lamentablemente. ¿Y cómo se hace? Porque, bueno, no se vende nada, pero siguen los gastos corriendo también, ¿no? Sí, este es otro tema también que uno piensa que está debiendo los impuestos, la luz, y no sale ni los ingresos para nada. Está todo ha venido abajo. Y encima la carne, vos trabajas con la carne que cada tanto ha aumentado y ha aumentado bastante. Sí, la carne sí, ha aumentado mucho. Y bueno, tenemos que seguir adelante, estamos luchando en esto. Dios quiere que todo pase. Muy poca actividad debido a todo esto. Y estamos teniendo mucho cuidado con la gente que entra. Cada puestero tiene sus cuidados, con guante, con barbijo. La gente que entra con alcohol en gel en cada puesto, realiza sus compras y en el acto se retira. ¿Por qué? Porque no podemos tener más de 2 o 3 personas en un puesto. El mercado de Unión permanece abierto desde hace 2 semanas ya y, sin embargo, según algunos puesteros nos comentaban, la actividad es muy baja. Sí, es muy baja. La gente sale poco y nada. Y la que sale, sale tipo 10, 10 y media de la mañana, realiza su compra y automáticamente vuelve a la casa. Muy poca gente. Nada más únicamente que aquí el mercado está abierto para alimentos. Carne, pollo, verdura, bueno, las verdulerías no están viniendo porque en su gran mayoría son gente de edad y es como que le tienen miedo y no vienen, pero está abierto, nada más que no vienen para cuidarse ellos. Bueno, y usted recién lo señalaba, todas las medidas de precaución que se adoptaron como para evitar la propagación del virus. Sí, así es. En cada puerta nosotros tenemos, que son 2 puertas las que están abiertas, la de sobre Sarmiento y la de la Rivadavia, tenemos personal sereno municipal. O sea, son muy responsables a la hora del ingreso del cliente al mercado. Ellos están constantemente en esas 2 puertas vigilando que se cumplan todas las medidas.